por un humano transparente y de cuentas claras. Trabajando por una cultura de transparencia se realizó la Brigada Anticorrupción en el municipio de Umán, que tiene como objetivo conocer, difundir y vincular a la ciudadanía al sistema estatal anticorrupción mediante pláticas sobre herramientas y buenas prácticas. El presidente municipal de Umán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, puntualizó la importancia de acercar estos temas a la ciudadanía, para que estén informados de cómo se está ejecutando el recurso público y que se está direccionando en acciones que son para el beneficio de todos los umanenses, y así poder seguir transformando Umán. En su intervención, Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, agradeció al alcalde por sumarse a estas jornadas, que permiten visibilizar cómo podemos combatir la corrupción y tener una mejor rendición de cuentas a través de la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones presupuestales, que están enfocadas en obras y acciones que suman a la construcción de un mejor Yucatán. Por su parte, Manuel Jesús Castillo Rendón, presidente estatal anticorrupción de Yucatán, puntualizó que a través de estas pláticas se busca ir creando una cultura de confianza entre gobierno y ciudadanía, y al mismo tiempo capacitar a las autoridades sobre temas de anticorrupción. Mario Canmarín, auditor superior del Estado de Yucatán, expresó que trabajando en equipo con los municipios, se están realizando estas brigadas para poder transparentar la gestión de trámites y crear mecanismos que erradiquen la corrupción en los ayuntamientos. En la ciudad capital de las industrias, se continúa trabajando en equipo con los diferentes sectores, para que Umán siga por el rumbo de las buenas prácticas y transparencia.